Halloween. Estamos en pleno Halloween y no puedo dejar pasar esta ocasión. Hoy, todo sobre Halloween en Terraria. Sí, los de Terraria se la copan con los eventos del mundo real y la interacción con tu juego. Ya que desde el 10 de octubre hasta el 1 de noviembre, tus partidas de Terraria van a tener una temática Halloween. Estas fechas varían un poco de consola a Nintendo 3DS y respecto a las de computadora. Y si estás viendo este video en enero, valiste totalmente, y ni modo, esperar 10 meses. Bueno, no, es broma. En realidad hay dos formas de conseguir el evento, aunque no sea época de Halloween. La primera es conseguir la oleada 15 de la luna calabaza y al día siguiente tu juego será de Halloween. Y la segunda forma, que en realidad no he comprobado que funcione, puedes cambiar la hora de tu computador. E imagino que los de celular lo tienen un poquito más complicado. Este evento trae consigo unos cambios de apariencia y de algunos objetos exclusivos de esta época del año. Durante el evento aparecerán estos tres nuevos monstruos: el Jack Saltarín, el Cuervito y por supuesto un fantasmita. ¡Revivan el server! Notarás que crecerán de la nada calabazas por la superficie de tu mundo. ¿Sabían que la calabaza es la misma Aoyama? También los NPCs te venderán algunos objetos nuevos de apariencia y decoración, como el mercader de tintes, la dríada, el traficante de armas... No sé por qué el traficante de armas vende ropa de la enfermera. Esto es un poco extraño, ¿eh? El cyborg, el buhonero, el mago, la steampunker y el médico brujo. La apariencia de los corazoncitos de vida cambiarán por manzanas dulces y las estrellitas de maná por pasteles de alma. Esto solamente es estético, así que pues la verdad es que es como instalar un mod de texturas. Es como instalar un mod de texturas y ya está, poco más. Además, los monstruos más comunes cambiarán su apariencia utilizando algún tipo de disfraz, como el esqueleto marciano, el ojo ovni, o el conejo slime, o el slime conejo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Y lo mejor de este evento, todos los monstruos, excepto los generados por estatuas y las cabezas de meteorito, tienen una pequeña probabilidad de soltarte una mochila de la suerte, o como a mí me gusta llamarle, la goodie bag. Ahora te hablo de eso, que es lo más interesante. También los bichos tendrán una probabilidad de soltarte el machete sangriento y el guante de cuchillas. Dos armas que son exclusivas de Halloween y que nomás te puede salir dropeado por un muchacho. Tiene una baja probabilidad, sí, pero... Y bien, ahora sí, ¿qué contiene la goodie bag? Pues lo más importante que tiene esta bolsita es nada más y nada menos que este gatito. Y sí, también tiene el gancho de murciélago, pero eso no importa, mira el gatito. También puede tener alguno de estos cuadros, unas orejitas de gato, o también puedes conseguir todos estos disfraces. Sí, hasta el del Creeper. Hey, ¿vieron que salió Creeper vs Zombies Remix? Dios. Y bueno, esto lo subí el 31 de octubre, así que ya ve quitándote ese disfraz, boludo, ya. ¡Vamos a Navidad! Desde septiembre se siente que viene diciembre. Bueno, ya. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Tutu Hammer y esto es... Halloween. Hoy es Halloween.